Hace cerca de un año, un grupo de sirios que vivían en un campo de refugiados en el Líbano fueron seleccionados para venir a instalarse en Uruguay. Huían de la guerra. Hoy lloran, pero con otro miedo. Sí, dice que está con miedo y con miedo y con... difícil situación. ¿Qué miedo? Y miedo, y no tiene futuro. El futuro al que se refieren es el que se les va a presentar dentro de un año cuando se termine la ayuda que reciben del gobierno y tengan que sustentarse sin eso. 12.000 pesos por mes. 12.000 pesos está trabajando por mes. Sí, tiene 5 o 6 hijos y 10 hijos y con 12.000 pesos, digo, no es así, por eso digo, no tiene futuro acá. Para los mayores es una cuestión de identidad volver a su país aunque esté en guerra. Sí, dice que en realidad dice, quiere vivir con su identidad y su, ¿cómo se dice en español? Sus valores y quieren que lo vuelvan, que Naciones Unidas que lo vuelvan, que donde lo trajeron realmente. Acá no sientes. Están en la Plaza Independencia instalados y aseguran que permanecerán allí hasta que se trasladen al aeropuerto. Hoy mantuvieron una reunión con el secretario de la Presidencia, quien les dijo, según relataron, que en 2 o 3 días podrán darle una respuesta. Ahora han planteado que quieren irse al país. En principio plantearon que querían ir al Líbano. El gobierno uruguayo estableció contactos para ver si el Líbano los recibía, porque el Uruguay no puede decidir a qué país van a ir. No podemos imponer. Uruguay puede recibir refugiados, pero después no puede decir van a tal o cual país. Tal o cual país son los que tienen que aceptar que vayan los refugiados. Bueno, y se consultaron estos países y dijeron que no aceptaban la vuelta de los ciudadanos sirios. El planteo que le hacemos es que elijan algún otro país donde quieran ir, libremente, lo pueden hacer, no tienen ningún inconveniente, y el gobierno va a ayudar, si ellos eligen algún otro país, a dialogar con las autoridades de ese país para ver si reciben a los refugiados. Bien, el plan no salió tan ideal como uno hubiera querido que saliera. Veremos en el correr del programa si es que se llega a algún, si nos podemos acercar un poquito al porqué real de las cosas, si esto tiene que ver con algún error estratégico en el plan de ejecución desde su inicio o en la implementación cuando llegaron aquí, o si esto tiene que ver en realidad con cuestiones que hacen a la naturaleza humana. Que en el gran crisol de esencias humanas te puede tocar gente que tire para adelante, que comulgue con determinados principios y o te puede tocar que no. Vamos a intentar ir por allí. Vamos a darle la bienvenida a quienes nos acompañan hoy. Por un lado, nos acompaña Roberto Chiazzaro, diputado del Frente Amplio. Gracias por estar aquí con nosotros. Él siguió muy de cerca el caso del sirio que, ¿se acuerdan que llegó con pasaportes falsos, que estuvo preso, mientras tanto su hijo en el INAU? Bien. Y después nos acompaña el antropólogo Nicolás Guillú, que nos acompaña en otras oportunidades. Y que además también se vincula a este tema. En una primera apreciación, ¿qué sensación les da? Después vamos a los porqués, pero ¿qué sensación les da esto? Cuando digo esto me refiero a un número de sirios que quieren volverse, que no están conformes acá. Bien. ¿Qué sensación da eso para empezar? Creo que habría que hacer algunas precisiones, porque no todos los sirios han manifestado que quieren volver. Es decir, ellos creo que a veces la prensa, quizás un poco mal informada, con todo respeto lo digo, ha hecho una serie de apreciaciones que no son las correctas. Porque hoy al día de hoy, de acuerdo a las últimas informaciones que nosotros tenemos, prácticamente ninguno está manifestando ese interés en volver, a no ser una familia
que fue la familia que tuvo esa experiencia negativa cuando trataba de ingresar a Serbia y fue detenida en el aeropuerto de Turquía. Donde aparentemente hubo un asesoramiento erróneo, según dice la prensa en el día de hoy. El resto de las familias en realidad lo que están pretendiendo es tener, en la medida de lo posible, por parte del Estado uruguayo, algunas garantías de poder tener una sobrevivencia digna y tener garantizado en alguna medida su futuro. Ellos están preocupados porque tienen asegurado, digamos, determinado sustento por 2 años y ven que les está siendo difícil lograr una inserción. Creo que lo interesante sería ver, bueno, cómo fue ese proceso de inserción, qué elementos podemos sacar en conclusión, qué podemos corregir, porque yo creo que Uruguay tiene que seguir siendo un país de acogida. Tenemos que ser muy generosos porque lo fueron con nosotros en su momento. Y creo que es bueno para el mundo hoy, que estamos viviendo todas las tragedias que estamos viviendo, tenemos que actuar con mucha dignidad. Pero entonces, que supongo que en ningún momento se planteó, o tal vez sí, usted me lo puede decir, pero supongo que en ningún momento se planteó, bueno, dar marcha atrás. De ninguna manera. Está, al contrario, creo que hay que incentivarlo. Ah, exacto. Ahora, me llama la atención una cosa, dame un segundito, dale. Usted dice que era una familia siria la que estaba disconforme. Sí. ¿Por qué se ve más gente en los tapes? ¿Por qué hablan constantemente de 5 familias? Bueno, primero porque son 5 familias y las 5 familias se están acompañando unas a otras, haciendo una manifestación de deseos de determinadas circunstancias que ellos quieren modificar. No, pues estaban pero las 5. No es que estén planteando a las 5 familias, queremos volvernos. No, no, de ninguna manera. Sobre eso quería hacer un apunte. Sí. Hay una decisión que se les pide a las familias y que de aquí en adelante se va a manejar de esa manera, y es por parte de la Secretaría de Derechos Humanos y por parte de Presidencia de la República dialogar con cada familia por separado. Porque cada una de las familias tiene planteos diferentes. Y como bien decía Chiazzaro, hay una familia que viene de un extracto socioeconómico en Siria, uh-huh, bastante diferente a las otras, y que de hecho es de una clase media pudiente, pudo pagarse sus pasajes para ir a Europa y, bueno, después obviamente que fueron rebotados y volvieron. Y hay como cierto liderazgo del hombre, de esa familia, del jefe de familia, sobre el resto, que tiene que ver también... ¿El viejo dar manija, eso es? No, no es una cuestión de dar manija, dije liderazgo. Mm. Entonces, de repente, las familias, el resto de las familias, se sienten... con el compromiso de acudir a la plaza a reclamar ahí, cuando el reclamo de todas es diferente. Está claro que esta familia, la que reside en Piriápolis, es la que se quiere ir, pero no en el caso del resto de las familias. Y también, lo que él decía, es tal cual, la preocupación general, y que sí atiende a todas las familias, es qué va a pasar cuando no tengamos la ayuda. ¿Ah? El tema es que cada familia recibe un subsidio, que son 2 líneas de pobreza, además de que el resto trabajen, ese subsidio en dinero no se les quita cuando consiguen trabajo. Por 2 años lo tienen asegurado sí o sí. Además, reciben vivienda subvencionada por la ANB y tienen duplas que los acompañan, que son un asistente social y un psicólogo, porque muchas de estas personas no saben trabajar formalmente. Y ahí hay uno de los problemas principales que suceden con los sirios. Tienen incorporado hábitos diferentes a los nuestros, por ejemplo, con el trabajo, con respecto a respetar horarios, jerarquías. ¿Y qué pasa? Todo eso lleva un tiempo. Van 10 meses de los sirios acá en Uruguay. Es muy difícil para cualquiera de nosotros... Ni siquiera que escapemos de una guerra, que emigremos a otro país, sería muy difícil acostumbrarnos y podernos adaptar en 10 meses. Imagínate cuando venís de un contexto como el que venís. Yo creo que esto no le ha hecho bien a la opinión pública y no le ha hecho bien al Uruguay que se haya dado de esta manera las protestas, por decirlo así. Y a los propios sirios, si se quiere, ¿no? Bueno, no sé, pero digo, porque también se genera una cuestión de ponerlos a todos en la misma bolsa, es decir, los sirios son unos desagradecidos. Y yo creo que no va por ahí. No, no, no. Que por eso yo hacía referencia específica a la esencia humana y a las diferencias entre las personas, ¿no? Nosotros estaría bueno también ver cosas que para nosotros de repente son avances y son cosas positivas y cosas buenas, como por ejemplo que las mujeres trabajen, que de repente eso es bueno en nuestra cultura occidental y tal vez para un jefe de familia... de esta familia sirias no está bueno ver que su mujer trabaje o que su hija trabaje. Bueno, entonces esas cosas me parece que las tenemos, son las que tenemos que mirar también para contextualizar esta situación. Pero el punto es, o el planteo es, ¿no se han mirado?
¿No se han atendido? Creíamos que sí, que se atendían. Pero claro que están atendidas. A cada familia la acompaña un asistente social y un psicólogo para trabajar sobre esto. O sea, obviamente que ¿y por están qué, atendidas. ¿Y por qué, no lo, por qué desde lo que uno, y esto insisto, desde lo que recibimos de información de prensa, desde esa información, el testimonio que dan los sirios, que ustedes han escuchado también, no pareciera dar cuenta ni de la presencia de ese apoyo o contención, y hasta uno llega a decir que el gobierno les mintió, que no tienen trabajo y que no tienen vivienda. Pero a ver, digamos las cosas como son, porque si no, nada. ¿Tú sabés cómo son? Sí, claro, sé cómo son. Un día Pepe se levantó y dijo, ¡ay, soy fantástico y voy a hacer una obra de bien! Y planteó esto, punto, así lo hizo. Un día decidió por sí y ante sí, siendo presidente de la República, lo cual está muy bien, porque tiene la autoridad para hacerlo, y muchos de nosotros lo aplaudimos. Lo que pasa es que después, como toda cosa, tiene necesidad de cierta seriedad, que es lo que no hubo. No hubo. Lo que hubo fue una decisión política, discutible o no, para mí, correcta. El proceso de implementación, atroz. Como todas las cosas uruguayas, la mayoría de las cosas uruguayas hechas en el mundo peperil, donde, bueno, decido esto, bueno, a ver, ¿quién se ocupa? ¿Te ocupás vos, Quiazaro? Dale, metete para adelante vos. Vos, Miranda, estás en eso, bueno, va a un centro. No es así. No es así. Estamos viendo la tragedia de lo que es un refugiado en el mundo entrando en Europa, y no es así. Es muy complicado. ACNUR, hemos hablado con Rosende varias veces. Sí. Hemos visto la necesidad de que se requiere encuadrar en una política de recepción en donde el que viene tiene que suscribir una especie de contrato de lo que es de adhesión de implementos básicos para... Entonces, vamos a tener a Miranda en línea. No es para cortarte, es para decirte, si querés anda pensando y después me comentás, sí. ¿Qué le preguntarías directamente a Miranda? Que, si es posible. Pero es que Miranda no tiene la culpa. No hay nadie que dice no que tenga la culpa. No tiene la culpa Miranda. Lo que tiene la culpa es que vos no le podés instalar de un día para otro un problema. Es más, Miranda hizo y hará lo que puede. Y ahora está Jimena Fernández, que es una socióloga de primer nivel, haciendo lo que puede. Lo que pasa es que de un día para el otro les tiraron un petardo y eso no se hace así en el mundo. En el mundo estas cosas se meditan un poco más. Es una política, en todo caso, que tiene que ver con una, si vos querés, con una mirada un tanto más profunda. Me parece, o sea, lo que te quiero decir es que... Yo entiendo lo que vos planteás. Ahora, permitime, sí. Hasta donde nos hemos enterado, hubo evaluación, hubo investigación. Sí. No se fue sí. a la jaraija no, a buscar... No, perdón. Acá hubo especialistas contratados por asesoramiento. Perdón, fue Susana Mangana allá, hizo la avenida, pero es notorio que hay algún problema de comunicación, porque por más que el diputado Quiazaro, y es la tarea de él tratar en alguna medida de darle el encuadre exacto, porque por algo es un parlamentario de gobierno, es un oficialista, y esa es su tarea, tratar de interpretar al gobierno. Ahora, por algo hay un comunicado redactado de Presidencia de la República, así hasta quien lo escribió, cómo lo redactó y hasta la hora. Por algo hay un comunicado, por algo el presidente de la República sale a los medios a explicar. O sea, no es un tema baladí, no es un tema banal, es un tema importante, porque en definitiva hace a cómo yo, que soy nieto de sirios, que vinieron muertos de hambre, que se instalaron en San Carlos, nadie les dio nada. Mi abuelo era libanés y mi abuela era siria y vinieron acá como cualquiera a pelear. Estos ciudadanos tienen una serie de cosas que son importantes, que se les está dando para asimilarlos. Bueno, también corresponde de parte... Me gustó lo de Vázquez, me gustó esa comisión. Pará, está todo bien, pero chicos, atención que llegamos hasta acá. Somos muy abiertos, somos muy inclusivos, pero llegamos hasta acá. ¿Me explico? O sea, damos todo lo que podemos, pero tampoco... ¿Cuántos televidentes nos están mirando ahora y están diciendo, resulta que a los sirios le dan esto, le dan lo otro y yo me estoy cagando de hambre? Perdón por la expresión. Permiso, diputado Quiazaro. El expresidente Mujica, de hecho, decía, nosotros pedimos trabajadores rurales o campesinos, creo que fue la expresión, y nos trajeron clase media acomodada. Bueno, después agregó algo bien Mujica, ¿no? No eran laburantes, pero sí. Al margen de ese comentario. Que efectivamente se buscaba un perfil de trabajadores rurales. Es verdad. ¿Y cómo se cuela esta familia entonces? A mí me gustaría hacer algunas sí, todas las que quiera, por supuesto. Porque en mi gobierno, tanto el actual como el de Mujica, y como el primero estaba de Vázquez. Y no es que un día Mujica se levantó y dijo, voy a hacer esto. No, eso es ridiculizar algo... que si algo se ha caracterizado el Frente Amplio es porque no ridiculiza las cosas y trabaja muy seriamente.
nos podremos equivocar, pero todo se hace con mucha seriedad. Aquí se fue por el lado de buscar una solución a un problema humano muy grave que estaba acaeciendo en los campamentos libios con la población siria. Y la mano que da Uruguay la da en un momento en que no existía todavía esta tragedia que está viendo ahora. O sea que fue una mano temprana que dio el gobierno uruguayo, tratando de colaborar con una situación que se estaba dando dentro del pueblo sirio por una guerra que estaba siendo ocasionada como consecuencia de una injerencia extranjera en el territorio sirio. Vamos a empezar por ahí. Segundo lugar, se hizo un estudio muy serio. Fue una delegación, no solo por la señora Mangana, fueron autoridades del gobierno, el mismo Félix Miranda estuvo allí, se hizo una selección de familias, se buscaron las pautas y ellos solicitaron, es cierto que viniesen si era preferible, personas de origen campesino. No todas son de clase media, justamente la familia que está viviendo en Juan Lacase es gente que es un beduino, es un hombre del desierto, es un hombre que, fíjese usted, tuvo problemas con los vecinos porque él deja sueltas sus ovejas, pensando que es algo natural. Gente que no está acostumbrada a determinadas delimitaciones del campo. O sea que acá se actuó muy seriamente. Y se seleccionó. Y se buscó básicamente personas de origen campesino, pensando en la reinserción, sí, en el poblamiento de nuestra campaña y pensando también en darle de ese modo una mano a esta gente. Bueno, no vino esa gente, quizás fue una falla. Yo no digo que todo haya sido perfecto, pero no fue hecho a lo loco. No fue hecho por un voluntarismo que el Pepe se levantó un día y dijo, hecho con mucha seriedad, y como todas las cosas puede haber fallas. Mire, si hay algo notable acá, que yo realmente lo rescato y mucho, es algo que hay, algo que los funcionarios públicos por lo general no hacen, y es lo de Félix Miranda, quien públicamente ha reconocido, he cometido errores, va a venir un segundo grupo de familias, vamos a corregir los errores que cometimos y vamos a seguir trabajando en este sentido. Me parece muy bueno. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido, con seriedad, como lo hemos hecho hasta el momento. Y lo seguiremos haciendo. El error, ¿se tiene claro dónde radicó? De acuerdo ¿Es aquí, en el equipo de gente que fue a hacer, los indicados? La crítica que hace Miranda, por ejemplo, es la siguiente. La primera que usted señalaba, en el sentido que no vinieron campesinos, todo como se pidió. Él dice que otro error que se cometió fue, por ejemplo, que cuando vinieron todas las familias estuvieron juntas durante mucho tiempo y que hubo una sobreexposición a la prensa. Eso dice que fue generando expectativas, tanto quizás de ellos como del pueblo uruguayo en general. Segundo, ellos dicen, o tercero, ellos dicen que de repente cometieron el error de no explicar quizás con suficiente claridad a dónde venían y en qué condiciones venían y qué limitaciones eventualmente podían tener. También hay quienes dicen que no se trabajó muy bien en el tema del idioma, no se les enseñó el idioma en profundidad. Ustedes saben que para que una persona se asiente o una cosa que tiene que dominar, y es básico, es el idioma, conocer el idioma, no solo para poder manejarse, sino para insertarse laboralmente. Fue un error, vamos a corregirnos, vamos a ir trabajando. Pero en ese punto en concreto, con el tema del idioma, sí, señora. ¿Estaban a disposición las personas para enseñarles el idioma? Había personas. Porque entonces lo cuestionable es la voluntad de que ellos querían aprender el idioma, ¿no? También hay que ver esa parte. Mire, yo no sé bien su nombre, pero encantado. Como ella dice, hay un acompañamiento, pero se debió haber profundizado más. Cuando ellos estuvieron juntos, quizás se debió haber trabajado más con el idioma y haber seguido haciendo un seguimiento en ese sentido, por ejemplo, ¿verdad? Somos quizás eso es un debate. Ahora, no somos un país que actúe de cualquier manera y hacemos las cosas al Uruguay. A ver. Está bien, tenemos una discrepancia. Usted cree que efectivamente se hizo con mucha seriedad y yo tengo la lectura contraria. Está bien, no nos vamos a poner de acuerdo, pero no importa. No importa que nos pongamos de acuerdo. Esa es parte de la riqueza de la democracia, que usted opine de una forma y yo opine de otra. Claro. Llegamos a un punto tan raro que, siendo musulmanes, tenemos que pedirle cooperación a los hermanos maristas que son católicos para que los reciban. O sea, a mí me da la impresión de que ahí faltó. Y sabe que creo que, de verdad, lo digo con toda frontalidad, se lo he dicho a los asistentes de Miranda, me parece que faltó un plan para entender estas cabezas. O sea, lo que Leonora Navata planteaba con elegancia es que es una matriz cultural el mundo islámico, el mundo musulmán, que no tiene nada que ver con el nuestro. Entonces, francamente, me parece que faltó operadores, faltó un aterrizaje, faltó un plan de recepción. Creo que ahora se está enmendando, porque uno va viendo que se está enmendando, uno va viendo que se está corrigiendo. Y la verdad, ¿qué quiere que le diga? Yo también pienso como usted, que quiero que Uruguay sea un país de acogida. La verdad que sí quiero que sea ahí eso. Coincidimos y me parece muy bueno. Me gustaría la valoración de profesor Guigú, por favor.
Bien, varios antropólogos colaboramos, les cuento porque tal vez no sea de público conocimiento, en el manual de presentación del país a este contingente, a este primer contingente, va a venir un segundo contingente. O sea, el manual en el cual explicaban a los sirios cómo era el país al que iban. Sí, y seriamente, bien hecho, legible y demás. También hicimos un manual de buenas prácticas para la gente que iba a trabajar con ellos, que obviamente no éramos nosotros, creo, y no por ser corporativo, que faltó claramente un asesoramiento antropológico en todo este proceso, cómo se hace en la mayoría de los programas de refugio del mundo. Colaboramos de manera honoraria en todo lo que pudimos. Después, bueno, no seguimos el proceso porque, en fin, hasta ahí pudo llegar nuestro esfuerzo. Estamos tratando de apoyar sobre todo investigaciones y datos y demás para el segundo grupo de sirios que va a venir para acá, que va a venir. Hay una cuestión que es importante. El Uruguay tiene una larga tradición de aceptación de refugiados, que aparte es parte, digamos, de los orgullos democráticos, por así decirlo, del país. Lo que tiene es poca experiencia de refugio planificado. Es decir, nosotros acá tenemos más o menos unos 300 refugiados en Uruguay. Más o menos esa es la cifra. La ayuda que reciben del gobierno es poquísima. La ayuda que reciben de ACNUR, porque ACNUR aparte tiene que enfrentar situaciones dramáticas en todo el mundo, también es muy reducida. Esos refugiados, por ejemplo, que viven entre nosotros, en general no la pasan muy bien, porque realmente tienen problemas de sustentabilidad económica. Están, digamos, hay algunos servicios universitarios que articulan con ellos, pero, por un lado están contentos porque están en una atmósfera de libertad, pueden reiniciar sus vidas y demás. Por otra parte, están bastante desguarnecidos. Es decir, nosotros no tenemos, como otros países, una política de sustentación económica de los refugiados, como es normal en otras partes del mundo. Es la primera experiencia que nosotros tenemos, es decir, una larga tradición de aceptación de refugiados, larga. En el Uruguay, que aparte destaca a nivel internacional, pero de todas maneras, perdón que le interrumpa, tenemos de refugio planificado. Bien, de todas maneras, hoy, y a la luz de los millones de personas que están huyendo de guerra o de pobreza, no hay planificación que valga. Si miramos nomás lo que está pasando en Europa. Sí, es cierto, hay situaciones de crisis humanitaria que superan cualquier tipo de planificación. Pero yo creo que es bueno ver, por ejemplo, como algunos programas de aceptación de refugiados que funcionan muy bien en los Países Bajos, en los países escandinavos, tal vez nosotros podríamos hacer algo parecido. Yo creo que hay, esto lo digo como antropólogo, que hay algo que tenemos que cambiar de la perspectiva uruguaya de ser tan autorreferenciales, ¿no? En muchas cosas de la vida social. Hay que tener la humildad de entender que Suecia, por ejemplo, tiene una larguísima tradición de aceptación de refugiados, lo que decía el diputado, es cierto, muchos uruguayos accedieron a esos programas y aprender, en el sentido de aprender y aprender con H, cómo funcionan esos programas para, desde nuestra escala, poder hacer algo. Yo creo que siempre es... Sí, y de todas maneras, no, y además seguimos hablando de países occidentales, ¿no? O sea, que acá la cuestión de la religión no es menor tampoco. Bueno, pero tampoco es muy mayor. A ver, hay 18 millones de latinoamericanos que son descendientes, como el diputado, de sirios y libaneses. Brasil recibe sirios también y palestinos. Es decir, para nosotros no es algo tan extraño. No digo porque es una de las cosas que planteaban uno de los refugiados de acá. No entendíamos nosotros, no éramos capaces de entender. A ver, yo fui extranjero, también estuve becado en el exterior y demás, o sea, todos los extranjeros nos quejamos. Siempre que llegamos a un país, becado, con buenas becas en la Universidad de Excelencia, yo me quejaba, mis colegas y todo el mundo se quejaban también. La queja es parte de la posibilidad de constitución de un diálogo con el otro. Hay estudios sobre la queja del extranjero, o sea, yo fui extranjero, ahora no lo soy, estoy acá, pero es parte del proceso. Hay muchas manifestaciones de refugiados en muchas partes del mundo. Los latinoamericanos, en buenas condiciones económicas, con programas
permanentes para estudiar idiomas como holandés, noruego, sueco, etcétera, etcétera, se quejaban muchísimo también. O sea, hay bien, pero entonces, ¿cuál tendría eso que ser nuestro razonamiento? Ah, se quejan, sí, como todos sí los refugiados y extranjeros. No, se quejan como parte del proceso, digamos, de, por así decirlo, de adaptación cultural, de diálogo con la sociedad de recepción. Lo que pasa es que en realidad para nosotros es tan extraña, digamos, la experiencia del refugio planificado, es tan extraña, mientras para otros países es tan común, para casi toda Europa Occidental, es tan común, que nos llama profundamente la atención. Y por eso también, bueno, lo que decía el diputado, a ver, el tema de la exposición mediática, la idea era no exponerlos mediáticamente cuando llegaron, pero eso fracasó. Perdón, hay que, sí, hay que, pero perdón, permítanme ver y analizar un poquito lo de la exposición mediática. Sí. Las caras, yo nunca las conocí en realidad. Otra cosa es que la prensa hable y sí esté encima del tema, pero a ellos no, pero ellos no estaban ni asediados por periodistas ni nada. Ahí, si me permitís, no, una nota de Leo Abercorn en su blog, Leonardo Abercorn, que justamente se queja de la manera como se planteó como una política de secretismo, o sea, se impidió a la prensa llegar, tal vez el diputado tenga alguna opinión al respecto, se impidió a la prensa, por ejemplo, a conocer determinados emprendimientos productivos que hicieron algunos de los sirios, el periodismo podía haber facilitado, ayudado, difundido ese tipo de cosas, y funcionaron medio como con una cortina. Perdón, déjame que aporte dos cosas. Una es que hubo algún diario que le sacaba fotos a los niños porque jugaban al fútbol. Sí. Sí. A ver, un diario le sacó fotos. Niños sirios jugando al fútbol. Sí. Y sí, viejo, son niños sirios, son niños, juegan al fútbol. Pero lo otro que quería decir, Victoria, y el televidente me parece bien importante, es acá, y es importante que lo tenga el televidente este dato. El problema es que los sirios están en Uruguay y no se pueden ir a ningún lado porque nadie les expide el pasaporte para ingresar a ningún lado. ¿Me explico? O sea, hay un drama que es el siguiente. Vos sos refugiado, venís en condición de refugiado, no tenés pasaporte, tenés el pasaporte que te expide el gobierno que te da. Fantástico, te doy el pasaporte. ¿Por qué esos que se quisieron ir no pudieron entrar en Turquía? Porque Turquía no te mete la visa. O sea, los que se quieren ir, lo que dice el presidente y el comunicado, está bien, pero en realidad es una verdad a medias. ¿Dónde voy a ir si no tengo visa para entrar? Claro, porque probablemente... ¿Pero eso de quién es responsabilidad? Es responsabilidad de todos, porque si yo los recibí, también me hago cargo de tener que cuidarlos de la mejor manera. Y cuando les digo, mirá que te recibo, flaco, luego no te puedo tirar a otro lado porque nadie te va a dar visa. ¿Qué es lo que puede estar pasando también? Seamos francos. Algún sirio puede estar viendo que la entrada en algunos países europeos es mucho más atractivo que estar en Uruguay. Hoy con la crisis humanitaria que están viviendo. Sí, hoy con Alemania. Alemania te da un destino. Bien, sí, Ele. Ayer, mira, los sirios refugiados tienen un documento que se llama documento de identidad y viaje, con el cual pueden viajar libremente, pero necesitan para entrar a determinados países visa, como necesita cualquier ciudadano para entrar a determinado país. Si yo quiero ir a un país, si yo, uruguaya, quiero ir a un país donde se necesita visa para que yo entre, también la tengo que solicitar. Lo que pasa es que seguramente a mí me la den y a un ciudadano sirio hoy, por las condiciones, no se la den. Por ser refugiado. Pero eso no es un tema uruguayo. Eso no depende del Uruguay. En el Uruguay se les expidió un documento, que es el que se les pide en el mundo a los refugiados, que se llama documento de identidad y viaje. Obvio. Tengo a Javier Miranda en línea, si me permiten, que está con bastantes reuniones, aprovechar el tiempo. Javier Miranda, Secretario de Derechos Humanos de Presidencia de la República, gracias por esta conversación. Con mucho gusto, mucho estar con usted y con los panelistas también. Bien, estábamos haciendo el intento. A ver, ¿lo escuchan? Por favor, que le suban el volumen, así todos en piso lo pueden escuchar. Estamos intentando entender... Primero, si realmente es el drama que uno visualiza de afuera, lo que está pasando con las familias sirias que no quiere quedarse en Uruguay, o las que tienen reclamos en cuanto a que no están pasando bien, ¿dónde habría responsabilidades? Si esto es prevenible para un próximo contingente, ¿cuál ha sido de alguna manera la autocrítica, si es que hay, que hacen desde el departamento, desde la Secretaría? Oh, por supuesto,
autocrítica siempre hay. Bueno sería que uno no estuviera permanentemente reflexionando sobre lo que hace, y reconociendo los errores que comete y rectificando en aquello que debe rectificar. La situación que se planteó, que se manifiesta con estas personas en la plaza, tiene una serie de factores. Creo yo que uno de los factores centrales son las expectativas de estas personas cuando venían a Uruguay y luego cuál es el impacto con la realidad. Sí. Ellos dicen que el gobierno les mintió. No, eso no es así. Pero lo que sí es entendible es que se sientan que no se les dijo la verdad. ¿Por qué? Porque se generaron ciertas expectativas. Ellos imaginaron una cosa que la realidad fue distinta. Y ahí, y esa es una de las autocríticas que deben hacerse, nosotros seguramente cometimos errores en la forma de transmisión de la información. Esto es un proceso de aprendizaje. ¿O en la selección de las familias? Lo que decía el expresidente Mujica, ¿no? De que buscaban campesinos y que tal vez vino familias en otra situación con otras expectativas. Pero las dos cosas no son excluyentes. Al mantener las entrevistas personalmente y con el equipo que fuimos al Líbano el año pasado, hay una forma de transmitir la información, ¿sí? Me critico a mí mismo, que tal vez es un poco complaciente, muy en el sentido de protector, y creo yo que hay que ser un poco más duro en la forma de transmitir, ¿sí? Mucho más claro, mucho más certero. Mire, usted va a vivir acá, usted va a trabajar en esto. ¿Recuerda, Miranda, alguna frase de esas que hoy, a la vista de las circunstancias, usted mismo diga, esta no la podemos incluir, esto no se puede decir? Por más que sea con la mejor intención del mundo, ¿no? Sí, claro. Yo no sabría decir una frase precisa, pero lo que yo sí creo que en este momento, y es parte de la revisión del programa, y de hecho lo hemos planteado así para el segundo contingente, es, mire, claramente, usted va a vivir aquí, en esta ciudad. Esta ciudad, mire el mapa, queda a tal distancia, a tal y cual lugar. Esta va a ser su casa. Estas son fotografías de la casa, mire cómo es la casa, ¿se entiende? ¿Está de acuerdo? Confírmemelo. Yo creo que ese es uno de los temas que realmente debemos retomar. Pero cuando se les habló de Uruguay, ¿qué se les mostró? No digo la casa, obviamente, ahora esto se tiene presente para el futuro. ¿Qué se les mostró? En general, no puedo repetir cada una de las palabras que se le dijo, pero en Uruguay es posible vivir, es un país donde hay que trabajar y hay que trabajar mucho para poder vivir, más cuando son familias tan numerosas, ¿sí? Pero es un país en el que se puede vivir. Ahí es donde el cómo o la calidad de vida entra tal vez en puede tener distintas opiniones, ¿no? Distintas miradas. Sí, sin duda. Eso tendrá que ver con las expectativas. Claro, sin duda. De todas maneras, ¿cómo le parece que podemos, como uruguayos, ¿no? Arribar a alguna suerte de, no sé si conclusión, pero una forma de mirar que sea justa para con el gobierno, que hizo lo mejor que pudo, perfectible, de acuerdo, para con los sirios, que son todas familias diferentes y que algunos encontrarán tal vez en una mínima ambición el placer y la satisfacción y la gratitud de estar en nuestro país, en tanto que otros no. Y para los uruguayos que dudaron alguna vez en si está bueno o no abrirnos como país que reciba refugiados, ¿hay alguna fórmula que pueda acercar o tender un puente entre todas esas miradas? Yo no tengo una fórmula. Lo que tengo es el compromiso, el esfuerzo de una política para que eso suceda. Y pensando en términos muy cotidianos de cada uno de nosotros, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es ponernos en los zapatos de estas personas. De dónde vienen, qué realidad han vivido y que se han trasladado un cuarto de globo terráqueo para intentar retomar un nuevo proceso de vida, ¿sí? Dejando raíces. Entonces, lo primero que creo que hacer es ponernos en el lugar de estas personas. Y comprender, aunque los reclamos no nos gusten, aunque los reclamos nos parezcan injustos, intentar comprender eso. Y luego yo creo que lo que tenemos es que reafirmar nuestra vocación solidaria, de ayudar a estas personas y a toda persona que esté en situación de vulnerabilidad, pero especialmente a estas personas. ¿Cómo ayudarlas concretamente?
Por ejemplo, dando oportunidades laborales, porque eso es lo que permite la mejor inserción social y lo que permite el sustento autónomo de las familias. ¿Qué hay con el idioma? No en base solo a la asistencia. Sí. No en base solo a la asistencia. Que no, lógico. Además, la asistencia tiene pata corta. O sea, en algún momento hay que lograr que este proyecto sea autosustentable, si se quiere. No, y ayudar a que las familias sean las que se autosustenten. Que logren su autonomía. Y para eso el trabajo es una clave central. Es la principal política de derechos humanos, es la del trabajo. ¿Qué pasa con los que hoy están aquí? ¿Están trabajando? Sí. ¿Todos? Todos, todos los varones adultos y algunas mujeres, salvo dos varones de una familia que, entre otras cosas, por opciones de estudio, no han conseguido trabajo aún y seguimos buscando trabajo. Bien. ¿Qué pasa con el idioma? Y bueno, ahí depende de las edades y de los sexos también. Los niños de cualquier sexo, yo diría que han hecho un proceso de asimilación del idioma formidable. Algunos adultos jóvenes también, los adultos un poco ya mayores, evidentemente les cuesta más, y algunas mujeres también un poco más, pero eso tiene que ver también con las dinámicas familiares. Bien, pero que cueste es otro tema. ¿Hay voluntad de aprendizaje? ¿Se les está enseñando? Sí. ¿Y en el diálogo que ha tenido usted con ellos ahora? ¿No se puede exhortar a la paciencia? Sí, claro. ¿No se puede exhortar a otros resortes? Sí, sin duda que sí. Pero este es un trabajo de confianzas. Ellos no nos conocen incluso como cultura. Tampoco nosotros los conocemos a ellos. A mí me decía ayer una de estas personas con la que tengo además una muy buena relación de gran afecto. Me dice, no, pero cuando yo te hablo fuerte, vos no te asustes. Es que nosotros hablamos así, parece que estamos peleando, pero en realidad no estamos peleando. Es que es nuestra forma de discutir. Y claro, uno queda sorprendido. Y entonces, uno apela a la confianza, pero la confianza se gana con hechos, con resultados. Y esa es yo creo que la crisis, entre comillas, que tenemos hoy es de confianza, ¿sí? Yo le digo, no, pero lo vamos a solucionar, tenga confianza. El programa le va a permitir desarrollar autónomamente su vida en Uruguay. Y a 9 meses del proceso me dice, pero yo no le creo, no tengo confianza. Y yo creo que esto es propiamente una crisis de confianza, alimentada por algún otro factor también, ¿no? Ahora, ellos tienen claro la cuota parte que les toca, ¿no?, de esfuerzo y sacrificio. Por supuesto, son personas enormemente sacrificadas. Algunas de ellas han hecho emprendimientos productivos, pero formidables, pero realmente formidables, son de un enorme Entonces sacrificio. Todo se reduce a que los ingresos no son suficientes como para realmente sentir que están plena. No, yo creo que no es así. Yo creo que es justamente, una de las preguntas reiteradas es, ¿qué va a pasar conmigo cuando a los 2 años se termine el programa? Esa es la incertidumbre y eso es lo que genera la inquietud. Uno de los factores principales, no el único, uno de los factores principales que genera la inquietud. Bien, por eso, termina siendo entonces una cuestión de ingresos. Hoy lo que facilita el programa, pero después van a tener que sustentarse por sí mismos. Claro, eso sí. Bien. Eso sí. No sé si supongo que o no los titulares de la prensa local pueden haber llegado a otros lugares o pueden haber sonado en oficinas centrales que tienen que ver con refugiados. ¿Se hizo algún llamado? ¿Se recibió algún llamado? ¿Hubo cuestionamientos o no? ¿O se entiende que esto pasa y simplemente nosotros es la primera vez que nos pasa? Claro, yo creo que es la primera vez que nos pasa y que no somos a los únicos que nos pasa. Esta no es una situación insólita en los procesos de refugio o reasentamiento en el mundo. No tiene nada de insólita. Yo no quiero minimizar la situación. No quiero decir aquí no pasó nada, no tiene ninguna importancia. No, pero también quiero decir, miren, esto es una situación previsible, habitual, no es excepcional. Perfecto. No hemos tenido llamado al exterior, no hemos tenido ningún tirón de orejas ni ningún cuestionamiento externo. No, en absoluto. Y no porque hagamos todo precioso, digo, simplemente porque entiendo que no corresponde. Y en todo caso, en alguna manifestación de algún estado que consultamos para ver si la familia que quería trasladarse podía trasladarse, nos decían, no, pero si en Uruguay en realidad hay buenas condiciones, ¿por qué habrían de hacer eso? Bien. Miranda, muchísimas gracias por esta comunicación. Con mucho gusto. Les pido disculpas no haber podido estar presente. No, pero, no se preocupe, sabemos que estaba... que son horas complejas, sí. Pero estoy es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hasta pronto. Pero buenas tardes.
Tardes, Victoria. Gracias, el saludo para todos. Y la pregunta de hoy con respecto a los refugiados es, ¿el gobierno debe responder a sus reclamos? Y pueden opinar enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. También estamos esperando sus comentarios a través de nuestro mail a estabocaesmia@tele12.com o si lo prefieren a nuestro Twitter @estabocaesmia12 y tenemos también nuestro Facebook estabocaesmia12. Estamos recibiendo comentarios también para leerlos al aire en la pantalla. Para leer también el suyo tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejar un espacio, lo escriben y lo mandan al 1212. En el próximo bloque van a conocer el testimonio de una mujer rusa, Anait se llama, que está en el Uruguay viviendo hace un tiempo. Van a conocer por qué termina en Uruguay, no en calidad de refugiada, pero quiere tramitar la calidad de refugiada para poder recibir en realidad una mano extra, porque está muy desamparada siendo simplemente una ciudadana que vino al Uruguay extranjera, ¿no? La van a conocer inmediatamente después de esta primera pausa. Guigu, no quiero meter leña al fuego, pero vio que una de las cosas que no estuvieron demasiado bien hechas fue cómo se vendió el Uruguay. El manual que ustedes hicieron. Ver, nosotros hicimos el manual. Después, ¿qué pasó con el manual? No tenemos la menor idea. O sea, francamente. Hicimos el manual. Un chistecito. Cumplimos con eso, estaba bien. Después los textos se operan y en esa parte operativa nosotros no intervenimos para nada. Bien. Digo, a pesar nuestro, ¿no? Obviamente. Incluían fotos, me preguntaba, bueno, supongo que alguna imagen, sí. Muchas. Punta del Este, ¿qué le ponían Punta del Este? No, sobre violencia doméstica, sobre las características. Vienen uno de los cuatro países más laicos del mundo, por más que Siria sea de los países que se toma más mate del mundo, cuento esto, o sea que no hay tanta diferencia. Sí, vienen uno de los países, sí, también, usan bombacha como nosotros, vienen uno de los cuatro países más laicos del mundo, bueno, hay que explicarles eso, bueno. No, el texto estuvo bien, después cómo... La performatividad de la gente que fue allá y eso no sé, nosotros no estuvimos. Bien, y hacemos la primera pausa y enseguida regresamos.